Bueno, estamos en la plaza principal de nuestra ciudad, Plaza 25 de Mayo, donde se encuentra uno de los monumentos más antiguos de la ciudad, que es el Monumento a la Madre Patria. Estamos viendo que ya comenzó este trabajo de pintura de este monumento, que necesitaba obviamente una pintura para que cambie el aspecto y el panorama de este sector de la ciudad, que es tan tradicional en Mercedes, ¿no? Que es la plaza principal de nuestra ciudad. Bueno, aquí está el Monumento a la Madre Patria, donde hay muchas placas que recuerdan distintas fechas, como el aniversario de la Declaración de la Independencia, en el centenario de la ciudad también, la erección de Corrientes en provincia, que fue en el año 1814, el 10 de septiembre, el 9 de julio de 1816, el aniversario de Mercedes también, o el momento de la fundación de la ciudad, que fue el 5 de julio de 1830, y otras placas recordatorias que tienen que ver con distintas fechas patrias que se recuerdan, ¿no?, y que son importantes en el calendario de la vida de la Argentina, como ser la Declaración de la Independencia y también el aniversario de nuestra ciudad. Bueno, ya están los trabajos de pintura. Vemos a el operario que está en la parte máxima, digamos, del monumento, que es donde está la Madre Patria, que es lo que se está pintando ahora. Nos decían que hace 10 años se había hecho este trabajo también, en su momento, cuando ingresó como intendente Víctor Semboraini, había hecho envió a hacer el mismo trabajo. Y bueno, ahora en esta gestión actual también se ha decidido, por el paso de los años y el estado en que estaba el monumento, que necesitaba la pintura, ¿no? Es el Monumento a la Madre Patria en la plaza principal, y estos trabajos que se están haciendo en esta jornada, que continúan y que ya habían comenzado en su momento con todo el armado previo para comenzar a trepar en las alturas ya, para comenzar también con la pintura, ¿no? Bueno, ahora se está haciendo ya la pintura de lo que es en sí el Monumento a la Madre Patria, que está en el extremo superior del monumento.